amigos de TV Viales, salud Israel Díaz y nos encontramos en una nueva edición, siempre compartiendo mucha información sobre educación y seguridad vial. En esta oportunidad nos encontramos con el especialista, el ingeniero Pedro Vargas. Él es parte de eh, todo el staff de especialistas con los cuales nosotros hemos venido compartiendo mucha información y nos es muy grato poder compartir con él hoy día y vamos a hablar un tema muy importante, ¿no es cierto, especialista? Muy bien, Israel. Muchísimas gracias por la presentación. Buenos días y agradeciendo a la, al gobierno regional del Callao que a través de esta, de esta gerencia eh, apoya eh, con sus especialistas, con, su, y este, con sus deseos de que toda la población esté al tanto de estos temas de tránsito y transporte. Así es, y lo que hoy día queremos conversar con nuestros amigos televidentes, a los amigos que miran nuestros programas también a través del canal de YouTube, es sobre qué sucede cuando tú y yo, como, como personas que transitamos o cuando estemos en un vehículo de transporte, sea privado o público, nos topamos con una avenida que se encuentra cerrada, que se encuentra bloqueada por motivos de algún tipo de construcción. Entonces hoy día vamos a estar hablando sobre todo sobre tránsito y obras. Explíquenos un poco, explíquenos un poco, especialista, sobre estos términos, sobre estos temas. ¿Por qué muchas veces se hacen estos tipos de obras? ¿Cuál es el procedimiento regular para poder ejecutar una obra en la vía pública? Muy bien, Israel. Eh, cuando nosotros como personas de a pie recorremos la ciudad por sus diferentes vías, ya sean principales vías locales, eh, podemos ver que en este boom de la construcción se, han, se han, están realizando tanto obras en tema inmobiliario de privados, obras residenciales, obras comerciales, como son la construcción de diferentes megacentros, mega y también obras que eh, involucran en la, eh, el área de la vía pública, llámese esto la vereda, la calzada, las vermas, sobre las cuales transcurrimos nosotros y también circulan los vehículos de transporte. En ese sentido de cosas, al tener ese tipo de, de eventos en, en la vía pública, ya sea de un privado o de, o de, de áreas públicas, Debe, nosotros debemos saber que esas obras que interfieren en el, el tránsito vehicular y peatonal deben contar con una autorización emitida por la municipalidad correspondiente. En, en ese sentido de cosas, eh, no se puede este, utilizar la vía, eh, no se puede restringir el tránsito si no se cuenta con la eh, debida autorización. Ok, y usted me comentaba en interno cuando estábamos conversando un poco sobre el tema que hoy día estamos desarrollando, que existen dos tipos de permisos. Por lo general, digamos así, que uh -huh. son los que tiene que eh, solicitar o realizar, eh, el que va a realizar, pues, eh, valga la redundancia, el proyecto, la ejecución de la obra. Así es. Eh, el primer permiso que conocen bastante ya los los que se dedican a esto de obra, es el permiso de ejecución de, de obra, ¿no? En ese sentido de cosas, ¿qué le permite al a que va a interceder la vía eh, eh, restringir el tránsito de vehículos y personas? Le permite, como se dice poder este, modificar, ampliar, mejorar el área pública y por, por consiguiente este, necesita de esa área para poder realizar su trabajo. Pero también a la vez, como ustedes se pueden dar cuenta, el, el hecho mismo de, eh, de ejecutar ese trabajo en la vía pública implica una restricción del tránsito, uh -huh. ya sea de peatones o de vehículos o de ambos a la vez. Esta, esta, esta restricción del tránsito no la puede realizar. La persona, aún teniendo la autorización de ejecución de obra, porque la autorización de ejecución de obra es solamente para poder modificar, ampliar, mejorar el área pública. El, eh, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, eh, recuerden que la competencia de la municipalidad también está en, en el tema del tránsito y el transporte: tránsito y transporte, tránsito de vehículos y de personas. Se tiene que redundar en ello porque muchas veces lo que se hace parece que solamente le pone la pauta a lo que es este o la le pone ser el vehículo uh -huh. y no la persona. En ese sentido de cosas hay una ordenanza, por ejemplo, en la, en la, en la en lima que se llama de interferencia de vías por la ejecución de obras y relación de eventos. Yo okay. como privado no puedo decirle a la persona que ya no circule por acá y se vaya, sabe Dios, por dónde, como se dice, <laughs> si es que no tiene su respectiva autorización, que tiene que estar ahí visible. Son dos autorizaciones resumidas de ejecución de obra y de interferencia al tránsito vehicular o peatonal por la realización de esa obra. Ok, entonces estamos acá dejando en claro que son dos los permisos que se tiene que eh, solicitar. Y en caso no se lleve a cabo uno de estos permisos... ¿Qué es lo que trae como consecuencia? Eh, como empecé al comienzo, el de ejecución de obra tal vez sea el, el, el más este, cumplido, como se dice, de acuerdo a las ordenanzas. Porque sin ello, los inspectores eh, de cada municipio van y es lo primero que revisan y, y bueno, pues este, aplican la multa correspondiente. Claro. Dependiendo de cada distrito, a partir de una UIT, que este año, si no me equivoco, es de 3.900 soles. Tan igual como lo dispone la ordenanza con respecto a eh, la jurisdicción que compete a la interferencia al tránsito vehicular o peatonal. Eh, primero es paralización de la obra, que también es una réplica de la, de la penalidad que está en la ejecución de obra al no contar con autorización. Y también es una multa equivalente a una UIT para que ellos este, deban de, conseguir el permiso, pero mientras tanto paralicen la obra. Hablando de, de vías públicas, ya no podrían tocar nada ahí. Y tendrían que restituir, si es que esto es muy grave, la situación la situación anterior, hasta conseguir el permiso que les corresponde. Wow, es un proceso bastante tedioso, pero lo ideal es que saquemos los permisos o que bueno, los contratistas tengan los permisos en el momento indicado. Y bueno, también podemos hablar que hay un tema de plazos, de horarios al momento de ejecutar las obras. Sí, eh, ambos plazos de ambas autorizaciones se deben conllevar, no se deben condecir. Uh -huh. Y esto también en atención... A las zonas residenciales, por ejemplo, en las que viven las personas, no so, podemos pues, tener un trabajo que dure pues, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche o que empiece a las 6 de la tarde y termine a las 5 de la mañana. Eh, la verdad también es bien explícita en eso y se debe permitir a los vecinos realizar tener un, un sueño ¿no? Este, de acuerdo a una persona normal. Los permisos normalmente se dan desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en los días de lunes a viernes, de lunes a sábado. Son de 8 hasta la 1 de la tarde. Okay. El, el ejecutor puede solicitar un permiso especial, un horario excepcional. Pero o sea, para, para digamos ello, para que su horario se, se extienda un poco más. ¿no? Así es, pero para ello debe tener la justificación de vida y también debe contar con la aprobación de los vecinos de, de alrededor de la obra Qué interesante. Quiere decir que los vecinos, los que, so, los que viven alrededor de esta construcción, tienen voz y voto también. Pueden así. hacer exigir su derecho a que... No se siga construyendo en tales horarios. ¿Cuál es la forma que se lleva a cabo esto? Eh, de acuerdo a la primera autorización que se da, eh, de acuerdo a, la, a cada obra, tiene su, su cronograma establecido. Tal vez en algunos tienen unos plazos que ellos mismos se ponen y tal vez con los horarios que se dan no llegan, entre otros casos, piden, ¿no? O retrasos de materiales que son de okay. repente a veces un poco especiales, piden ese premisa especial. Entonces, la municipalidad le va decir: bueno, esto es un procedimiento que tú puedes pedir. Pero, número uno, tienes que, en la parte subjetiva, o sea, como fiscalización, uh -huh. tú no debes haber este, tenido ninguna falta de cumplimiento de la ordena de la autorización que se te ha dado. O sea, no debes haber tirado de los horarios, debes haber solucionado los problemas que has causado a los vecinos, debes este abonar también. Bueno, también hay una tasa que varía de uh -huh. municipio a municipio. Pero lo más importante, como has recalcado Israel, es que las personas, con su firma, con su nombre, le dan el pase, la venia a esa construcción, si es que para ellos es justificable que su horario se extienda más allá del horario normal. Ok, entonces ya saben los vecinos si de repente por ahí hay alguna construcción al lado de tu casa, de alguna vía y tú no tenías conocimiento, pues lo podemos exigir, podemos mantenernos informados sobre ello y exigir que se respete el horario y los plazos correctos. Supongamos que en la construcción de una obra no se llegó a cumplir en el tiempo determinado. Ahí se puede extender aún más esos plazos, se puede prolongar. ¿Quién es el que da el visto bueno o no de todo esto? Muy bien, donde en el municipio correspondiente, en cada distrito, el, cuando se pide la primera licencia de obra, eh, son bien eh, pródigos en darte un, un, un tiempo, pueden ser tres años, cuatro años, cinco años, en previsión a que en ese tiempo no necesariamente hace la obra de corrido, por ejemplo, en temas particulares, por ejemplo, porque en temas institucionales sí, sí cumplen el plazo, por entonces como a veces un particular hace su, su propiedad, construye, la levanta, en el camino pueden pasar ciertas cosas, cuenta ya con un una autorización que le da de 3, 4, 5 años, pero si aún ha acabado ese plazo, las personas no pueden terminar de construir, la persona que solicitó la autorización puede solicitar una ampliación. Esto, esto normalmente se da no es ningún tipo de no de es cosa. ninguna novedad no no, no es, ninguna novedad. No, no es ah, ninguna novedad porque definitivamente eh, es como eh, que le puedo decir servicios básicos agua uh -huh. desagüe luz uh, hay personas en las que se han, eh, solicitan una conexión y justamente hace muy poco esto es como como anécdota porque uh -huh. me tocó pasarla han hecho la pista ya la calzada la uh -huh. uh -huh. nevecita como se dice entonces hay una como una pequeña este, consigna de que no esa vida no se toca claro bueno es que al tocarla no va a quedar igual pues parcharla todo pero uno siempre tiende a que esto se, se quede buen tiempo sin que Exacto. la toquen pero ese esa consigna entre comillas este queda de lado cuando está el derecho de la persona a solicitar sus servicios básicos, como digo, ¿no? Servicios de agua, luz. Entonces, lamentablemente, a veces, este, por ese, por eso, por esa necesidad básica, tiene que tocar sí o sí la vía. No, no queda otra. Te lo comento porque me, me ha pasado trabajando. Y en el cual, pues, este, a la persona no se lo querían dar. Y se lo comento de buena fe, no, no, porque yo, yo, yo se lo pondría a cada uno en el zapato de cada uno. Si le va a gustar que le digan, no, no vamos a darte esta autorización para que tengas tu agua, porque la pista está Oh. ¿No? Entonces, no, claro. creo que nadie, este, en su sano juicio, eh, diría, ah, bueno, la ley es así, pero, este, no me van a dar agua. Entonces, ¿qué? Me tengo que ir de la casa, tengo que estar comprando mis cilindros. Cuando se me ajusta, me, 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 me asiste, perdón, el. Derecho al servicio básico. Claro. Entonces, bueno, entiendo yo, porque ya después me retiré, ya no seguí más en esa jurisdicción, entiendo yo que sí le llegaron a dar su permiso, pero también es porque el señor, el, señor, el, el vecino, uh -huh. lo, lo solicitó de tal manera que, bueno, ya era imposible que no se lo dejaran de, de dar ¿no? la autorización. Yeah. Supongamos que, cambiando un poquito el tema, pero también hablando de obras en, mm. en, en, la, en las vías públicas, en las avenidas Nos encontramos con una avenida bastante deteriorada, bastante, con, con muchos baches, muchos huecos El vecino, el ciudadano de a pie, ¿a quién debe reclamar? ¿Cómo debe de reclamar? Primera, ¿Qué procedimiento se lleva a cabo? Muy, muy buena pregunta Israel, ¿sabes por qué? Porque... Eh, normalmente las personas al ver una vía deteriorada, ya sea una vía de gran este, circulación vehicular, peatonal o una vía local, siempre va eh, a, se acuerda del, de la jurisdicción del distrito. Uh -huh. eh, hay que hacer de conocimiento de, de nuestros este, televidentes de que en eh, la ciudad, en la provincia de Lima y también parte en, en la ciudad de Callao, en la provincia uh -huh. de Callao. Hay vías, eh, una clasificación, un sistema vial metropolitano clasifica las vías de acuerdo a, a criterios técnicos. Y esa clasificación de criterios técnicos hace que estas vías, por ejemplo, que son que es competencia de, las, de la provincia de Lima, por ejemplo, en uno, este, su deterioro, su mantenimiento, lo asuma como tal. Por ejemplo, hablemos de un, de un caso de, de acá del vecino de dónde vengo San Martín de Porres la avenida Perú okay. la avenida Perú está en San Martín de Porres claro sí pero está clasificada como vía metropolitana ah okay entonces ¿cómo? eso le compete a la a, municipalidad a la de, de Lima. Lima pero en la práctica por conocimiento de causa su vecino todos los días por ahí esa avenida se ha recuperado algunas otras veces no solo porque la municipalidad distrital intervino sino porque en su momento, a la Municipalidad Provincial de Lima y en su momento, el Gobierno Central hicieron obras ahí. O sea, como a la pregunta que me has hecho, ¿no? si el vecino ve, bueno, voy a ir, ir al distrito, pero el distrito le dice: ¿Sabe qué, señor? En ese caso, tipo de unión, pero que es una vía metropolitana. Esta vía metropolitana se corresponde vientre, a la Municipalidad de Lima. Porque, ¿qué pasó de repente en cada distrito? No ha sido considerado. No ha sido considerado oh. dentro del plan de acción ¿no? de, de obras, uh -huh. restablecer la avenida que es la que está reclamando el vecino. Una vía local sí, sí. es este, competencia de, de cada distrito. Una calle, un girón o una que otra avenida que tal vez no tenga esa, esa eh, clasificación. Uh -huh. Y lo, lo, lo reitero porque siempre es bueno que las personas sepan a dónde claro ir directamente. Sí. A veces se pierde tiempo. Claro, entonces son dos tipos de vías, ¿no? Las vías locales y, y vías, vías metropolitanas, metropolitanas. Que pueden ser colectoras, arteriales, y en esta parte urbana de Callao y Lima este... vías expresas. ¿Y, ¿Y cómo yo puedo saber si las avenidas que yo eh, circulo o transito son locales o metropolitanas? ¿Hay una página web, una dirección? Sí, eh, normalmente todo este tema de vías metropolitanas uh -huh. eh, lo ve en, bueno, siempre hablando de Lima, se le ha sido bastante callado, pero es parte de toda su ordenanza. Claro sí. Este, el Instituto Metropolitano de Planificación. Ellos tienen una web que es eh, www.imp.gov.p, ¿no? En eh, mm. donde ellos tienen, tienen a buena disposición eh, los planos y, y pla, el plano propiamente dicho del sistema vial metropolitano actualizado. ¿no? No lo puede bajar, es un formato PDF, en PDF, ¿no? así ah, es. Si sí, pesa algo, si sí, esos 11 megas, megas <laughs> no, no, no. Si es que no ha aumentado más, algo megas más. Pero esa es la manera gráfica en la que uno puede ubicarse como distrito, verla esto y cada vía en la que se tiene pensado y darse cuenta que, eh, qué le corresponde a qué autoridad. Claro no que es sí. nada del otro mundo. Ay, así que bueno muchachos, ya sabemos que podemos acceder a ese tipo de información. Eh, lo que hemos aprendido hasta el momento muy en claro es el tema de los permisos que tienen que sacar las constructoras al momento de ejecutar una obra y también el tema de que existen vías locales y vías metropolitanas. Vamos a una pausa y vamos a regresar conversando con el especialista sobre el tema del de boom vial. Hemos escuchado mucho sobre el boom inmobiliario. Bueno, también existe el boom vial y es algo que vamos a conversar en el siguiente bloque. Volvemos. Hola a todos mis amigos de TV Vial, ¿cómo están? Soy Andrés Vice o Nicolás de las Casas del Fondo y sitio. y quiero mandarles un saludo a todos y también decirles que está muy bien lo que están haciendo, sigan generando conciencia, así vamos a salir adelante. Un beso y un abrazo, felices fiestas y que tengan un lindo año nuevo. Saludos, TV Vial. Amigos de TV Vial, continuamos aquí con el especialista, el ingeniero Pedro Vargas. Estamos hablando sobre el tema de la construcción de las obras en la vía pública, eh, esos momentos incómodos que a veces pasamos en las avenidas cuando están construyendo, haciendo un, una especie de mantenimiento, reforzando las pistas, las avenidas. Pero también queremos compartir algo que eh, les mencionaba antes de entrar a la pausa, y es que hoy día también estamos viviendo un tema de impacto vial. El boom inmobiliario no es solamente un tema que hoy día está de moda, sino que también existe un boom vial. Y me acuerdo que cuando conversaba eh, por teléfono con el especialista, hablábamos sobre eh, que hay muchos lugares donde hoy día hay edificios, condominios, departamentos. Y eran avenidas eh, de un solo carril muchas veces o de dos carriles, pero que no pasaban muchos vehículos. Debido a que hay un montón de familias que ahora están viviendo en esas zonas, pues eh, hay un, muchísimos más vehículos y, trans, y transitar por esos lugares se ha vuelto bastante caótico, desesperante, tedioso, porque antes se invertía de repente 5 o 10 minutos y ahora pues el tiempo hace que, debido a la gran cantidad de vehículos, que hablemos de 20 minutos, de media hora y de repente aún más en épocas de fiestas. Es, ¿Por qué sucede todo esto? ¿Qué pasó? Muy bien, Israel. Eh, como en algún momento de, de que uno está en la universidad y con, las, con, con la experiencia que va adquiriendo académicamente y laboralmente, eh, el profesional eh, de, de ingeniería, arquitectura que tiene, y urbanismo que tiene que ver con el desarrollo de la ciudad, se da cuenta que, bueno, pues este, estando donde se está, en los tiempos que uno empezó o que van a seguir, eh, no ha habido una planificación del territorio, un ordenamiento territorial que es lo, lo que debería ser para saber hacia dónde vamos y cómo queremos ir. Eh, uh -huh. Lamentablemente, eh, en, el, en el país... Estos eh, temas de ordenamiento territorial no se les ha dado el debido... La importancia. De la importancia la que se le debe dar, puesto que, y, y con toda franqueza lo puedo decir, los problemas que se generan a partir, como estabas hablando al comienzo de este bloque, eh, la construcción de nuevas unidades habitacionales, residenciales, megacentros comerciales o museos deportivos... Eh, deberían, deberían tomar en cuenta no solo el hecho de su construcción puntual, sino del entorno, pero en una proyección que le digo que es de 5 a 10 años, puesto que lo que se genera como ingreso tal vez permanezca estático en el aumento de vehículos para ese, para ese proyecto, pero también tendríamos que tener en cuenta lo que se va a desarrollar como proyecto en los 5 o 10 años que vienen. Por ejemplo, en los distritos de Jesús María, eh, de San Borja, eh, Pueblo Libre, eh, recuerdo mucho cuando era niño, iba, no iba mucho, pero sí algunas veces, <laughs> he visto, bast veía bastantes lo que se le conoce como chalets, ¿no? Chalecitos de dos pisos con su casa de dos aguas. Y uh -huh. todo, bueno, todos estaban a nivel, por así decirlo, en la vista, ¿no? Entonces ahora, ahora vemos en avenidas y calles, eh, en esta gran ciudad, en esos distritos y otros más, que ya quedan pocos chalecitos y lo que vemos que el impacto vial que, que tuvo en su construcción o que tiene en, en su desarrollo como operativo eh, hay un impacto visual, ¿no? Claro. Vemos, tenemos el gran edificio al costado. Particularmente tomo algunas cosas de, de los vecinos que están al lado de ese chale, de, del chalecito que indican pues que ya no tienen privacidad por así decirlo, ¿no? Entonces, claro. ya, las personas pueden ver desde arriba, de más arriba, lo que pueden estar haciendo. Se ven invadidos, ¿no? Tal vez esa esa parte dentro de todo este marco de ordenamiento territorial que debería darse este, lo más pronto posible, que debería con, claro. este, eh, con, contemplar los uh -huh. planes de desarrollo de cada provincia, eh, no, lo, no lo están tomando en cuenta, ¿no? Porque hay muchas personas que han tenido que abandonar, ¿no? No, con esto no es una visión triste, ¿no? De que el desarrollo no debe darse. <laughs> Pero no. es importante considerarlo, sí, porque con... de repente no, lo, nunca, nunca vemos algo que lo que usted está mencionando, ¿no? Que sí, sí. crece un edificio al costado de mi casa enorme y obviamente me siento un poco incómodo, incómodo. definitivamente. Así es, al margen de que se haya llevado muy bien la construcción, hemos visto ya por televisión muchos de ustedes, amigos televidentes, que ha habido problemas, ¿no? Un edificio claro que, que está sí. al lado, las paredes del vecino se rajan, o en el peor de los casos se caen los, 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 las mismas. Entonces, este, un poco más de, de, de interés por el otro, por el semejante, no, no estaría de más. Pero para no apartarnos del tema de, de infraestructura, sí, pues eh, el buen inmobiliario ha traído pues, estas, eh, estas enormes edificaciones que, definitivamente, en el camino se han tenido que normar. Pero al hablar de normar, o sea, hablando de las ordenanzas que emite, por ejemplo, el de Lima eh, con respecto a estudios de impacto vial, también tenemos el Reglamento Nacional de Edificaciones, en el que, bueno, también expresamente habla de los estudios de impacto vial, pero no le da este, como es parte de un todo, de una construcción, no le da el detalle que tal vez la norma de la le ha dado, pero aún así, aún así, eh, hay criterios que deben, pues, este, eh, consolidarse, ¿no? claro. Por ejemplo, la última modificatoria del estudio de, impacto, de, la, de la ordenanza sobre estudio de impacto vial eh, lleva, eh, en, son tres niveles que indicaba el comienzo y algunos tipos de construcción ya los ha pasado a niveles o nivel 1, por ejemplo, un centro, centro hospitalario, un centro, una posta, ¿no? pero por ejemplo te, tú te pones a preguntar eh, y también si abro por ejemplo una peluquería una tienda este podría ser de que esté impactando en algo particularmente pienso que no no he tenido un caso a mi disposición pero también el procedimiento este, lo obligaría a este tipo de negocios a presentar un, un estudio de impacto que wow. definitivamente no sería pues este descabellado, ¿no? No, no tendría razón de ser. En ese sentido de cosas, la norma es perfectible, eh, dice que este, no puede ser este, modificada, uh -huh. pero hay que advertir ciertas cosas con, con, con mediana, mediano tiempo para que este, no se vuelva pues un, un entrampamiento para muchos procedimientos municipales. ¿no? Recordemos que... Mucho de lo que reclaman los inversores es el tiempo que se invierte en esperar uh -huh. la autorización. ¿no? Las medidas del gobierno central también han tendido estas medidas que tuvieron de poderes especiales no hace mucho. Y parte de eso radicaba en los estudios de impacto vial que ya no los debería pedir la municipalidad, sino si no, este, ya se iba a cooperar el, el gobierno central. Entonces, en este Tirijale, muchas veces no solamente eh, eh, se pierde tiempo, ¿no? sino el gran perdedor es el ciudadano. ¿no? Claro que, no sabe que sí. dónde acudir en, en determinado momento. Entonces, cuando terminando de repente un poco esta, este momento, cuando hablamos de un estudio de impacto vial eh, en, en un concepto pequeño, ¿a qué nos referimos y qué necesita el ciudadano saber sobre ello? Básicamente, un estudio de impacto vial es la, 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 el estudio de las medidas de mitigación de lo que vaya a generar, lo que uh -huh. vaya a generar el establecimiento de, de un centro comercial, de un centro habitacional, eh, la norma de la municipalidad de Lima indica sobre, eh, expresamente que ellos aprueban las medidas de mitigación, o sea, ellos no van a ir, eh, no pueden modificar el proyecto, no pueden decirle estás autorizado para ejecutar, no, es parte de el procedimiento que ellos siguen para que puedan empezar a, a realizar su obra. Si bien es cierto, un estudio de impacto vial podría, 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 de acuerdo a lo que se tiene en el entorno, en un estudio realizado este, a conciencia, podría recomendar, por ejemplo, que si la salida de, principal está por, por, por una avenida este, y en esa avenida está a tantos metros por lo cual se va a desarrollar un proyecto metropolitano, tal vez no. No, no se tendría que tener la puerta de ingreso por ahí. Claro, pero digamos que el estudio no es de carácter normativo, sino simplemente recomienda, aconseja. Así es. Y y se col col la, eh, colisionaría con muchas condicionantes que se tiene, por ejemplo, en temas metropolitanos, eh, en como ya dije hace un rato sobre eh, ejecución de, de este de, de esta obra, por ejemplo. en... Eh, menos de 400 metros más o menos eh, sobre algún proyecto metropolitano tendría así que tener una, eh, otro acceso en ese ejemplo no me ha tocado estar uno de ellos pero en ese <laughs> ejemplo tendría que tener eh, modificar el, eh, el proyecto de poner esa entrada hacia el otro lo otro sería demostrar técnicamente con conteo auriculares, peatonales con simulaciones de que esto en el futuro, en mediano plazo de 5 años o a 10, no va a causar gran este, impacto y que las medidas de mitigación que se van a proponer van a eh, solucionar o paliar la situación del problema. Pero definitivamente hay... este. Eh, pautas que seguir y las recomendaciones bueno para eso están los especialistas no para que puedan este seguirlas y que eso también lleve a buen puerto no porque lo uno quiere es realizar su proyecto muchas veces no claro que sí bueno esto ha sido todo por hoy en esta linda edición compartiendo con el ingeniero Pedro Vargas sabemos de que eh, estas cosas son un poquito tediosas engorrosas pero es parte de lo que tenemos que conocer y entender como ciudadanos para poder eh, comprometernos un poco más con la mejora de nuestra sociedad, no para conocer y poder aportar, poder contribuir en las mejoras de nuestra linda ciudad. Sabemos de que esta información ha sido valiosa para ustedes. Sus palabras finales, especialista. Agradecer la oportunidad que nos brindan al, al grupo del Staff de Especialistas de Seguridad Vial. Agradecer a ti, Israel, la, eh, la conducción del programa. Y bueno, eh, quienes hablen, Pedro Vargas, a disposición del gobierno, gobierno regional. Para las eh, situaciones en las que nuestros conocimientos puedan ser muy bien utilizados por sus pobladores. Bueno, sabemos de que lo vamos a poder invitar el próximo año en más ediciones, poder compartir un poco más sobre este lindo tema de eh, las obras, el tema del boom vial y mucha información más que sabemos que el especialista cuenta y nos quiere compartir también para todos ustedes. Muchísimas gracias, especialista. Gracias, Muchas so gracias, Ray. amigos, y nos estaremos encontrando en una nueva edición. ¡Chao!